Bueno, vamos a empezar en el libro de Números. Esto lo leímos ayer, pero quiero que lo vean, ¿no?, para que entendamos el estudio que estamos teniendo. Es una continuación del Espíritu Santo como paloma y como águila. Estamos en el área del águila. Entonces vamos a entender lo que Dios hace para... Quiero que tengas la concordancia, esposita. Sí, amor. Para que veamos el significado. ¿Amén? Sí. Ya, Pedro, ya le puse la electrónica también, no podía ponerla, ya la tiene. Libro de Números 10, vamos a leer desde el 33. Aleluya, ayer lo leímos, pero vamos a repasar. Aleluya, 10:33. Para que vayamos terminando de entender este estudio, hermanos, quiero acelerar ya este estudio. Yo creo que probablemente este vaya a ser el último en esta área de lo que estamos enseñando o aprendiendo juntos. Para brincarme al siguiente estudio, porque Dios nos quiere llevar a que peleemos con la estatura de dragón y con la estatura de la serpiente antigua. Amén. Entonces, esa es la parte que Dios nos quiere llevar. Amén. Aleluya. Estos son valles, lo de abajo son valles, montañas. Cuando el Señor nos tiene abajo, son luchas y pruebas, nos quiere enseñar algo. Cuando nos tiene arriba, pues gócese mientras esté arriba, pero, o sea, no espere durar mucho tiempo en la parte de arriba, porque Dios quiere volver a enseñarle algo, y en ese momento usted va a sentir que va de picada hacia abajo, hermano. Otra vez, a las luchas y a las pruebas. Amén. Amén. La página es 176, hermana Alexa. Aleluya. Números 11, no, perdón, 10. Números 10, vamos a leer del 33, y yo le digo dónde nos detenemos. Amén. Dice la palabra de Dios, dice, este es el pueblo de Dios, el cual había sacado el Señor de esclavitud. Dice, así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Esta palabra descanso, esposa, es la 4496. Ponga la palabra descanso en su electrónica si quiere, pero está muy cortito lo que va a ver. La palabra ayer la pusimos, es 4496. 4496. Y la palabra es menujá. Menujá, algo así. Algo así se escribe. Amén. La palabra es menujá, pero quiero que entienda que el arca la levantaba. ¿Se acuerda del estudio, hermana Silvia, que tuvimos cuando el arca del Señor la levantaba, que no tenía necesidad de que la levantaran los sacerdotes, sino que el arca se levantaba solita, ¿se acuerda? Amén. Y que se movía e iba y buscaba lugar. Amén. Para el pueblo de Dios. O sea, era un lugar de descanso, dice ahí lo que acabamos de leer. Pero la palabra descanso significa reposo. Pero también, aparte de reposo, significa matrimonio. Entonces, el Espíritu de Dios estaba buscando un lugar donde el pueblo de Dios avanzara para llegar al nivel de la esposa, hermana Silvia. Entonces, esa parte, ¿ya lo tienes, esposita? Amén. 4490, ¿qué significa? 4496, ¿qué significa? Es menujá, ¿verdad que sí? Sí, menujá. Ok, ¿qué significa, mi amor? Sí, significa reposo. Sí. También significa morada. Sí. Consuelo. Ajá. Lugar de descanso. Antes de lugar de descanso. Pero está habitación, dice matrimonio. Amén, ok, pero también significa consuelo. Amén, sí. Consuelo, matrimonio. Esta palabra no la usamos ayer, pero dice, es necesario que yo me vaya, dijo Jesús. Amén. Porque yo les enviaré a uno que es mayor que yo, él es el consolador. Amén. Amén, amén. Entonces aquí está hablando del Espíritu Santo también. Amén. Entonces, cuando el arca, fíjese bien, cuando el arca fue elevada, ¿en qué área estamos hablando del Espíritu Santo? ¿El de paloma o el de águila? Águila. Águila. El de águila, estamos entendiendo esa parte. Amén. O sea, entonces cuando fue elevada,
El águila fue la que fue a buscar lugar de descanso. Amén. ¿Lo estamos entendiendo? Amén. El águila, al nivel del Espíritu Santo, es la que fue a buscar lugar de descanso. Vamos a continuar. Aleluya. 34 dice: y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. ¿Sí tiene lo mismo en la suya? Dice: cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate. Fíjese bien. ¿Estamos leyendo o estamos en estamos siguiendo la Biblia o estamos en la Biblia? Estamos siguiendo la Biblia. Ok. Fíjese bien. Cuando el arca se movía, porque quiero que ponga atención, dice, cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate. Fíjese bien. Moisés conocía un secreto muy grande, hermano. Moisés le hablaba al Espíritu de Dios en forma de águila para que viniera y levantara. Levántate, oh, dice, levántate, oh Jehová, dice. Dice, levántate, oh Jehová. Le estaba hablando al Espíritu de Dios, hermano, para que viniera e hiciera el movimiento con el arca. Amén. Moisés conocía este secreto porque conocía muy bien el Espíritu de Dios. Dice: y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Déjeme le hago una pregunta. La paloma es un animal calladito, ¿verdad que sí? Amén. ¿Y el águila? Hace ruido. ¿Qué ruido hace el águila? Man, escandaloso. Escandaloso. Cuando el águila hace este sonido, es para o ahuyentar. ¿Sí? Eso. Déjeme, le hago otra pregunta. Amigos, corre. Que huyan de tus sí, hermano, hermano Medrano. O sea, es para que huyan los enemigos. ¿De qué enemigos estamos hablando? Demonios. Sí, ahora le voy a hacer otra pregunta. Quiero que ponga atención. ¿Cuál es el alimento preferido del águila? Carne. Carroña. Carne. No es carroñera todavía. Todavía no es carroñera. ¿Cuál es el alimento preferido del águila? Carne. ¿Qué tipo de carne, hermano Medrano? Carne fresca. Fresca. ¿Cuál es el escudo de México? Amén. Pero está comiendo. ¿Qué es lo que está comiendo el águila? Un demonio. A Leviatán. Una serpiente. Amén. El alimento preferido del águila son las serpientes. Amén. Cuando estamos arriba, estamos con la unción del águila. Amén. Que estamos. ¿O contra qué estamos peleando? Contra la serpiente. Amén. El águila nos ayuda a pelear en contra de los o de las serpientes o los demonios en el nivel. Ah. En el nivel más alto, hermanos. ¡Aleluya! Es un nivel más alto. Amén. Por eso el Señor nos quiere llevar a ese nivel. Cuando estamos arriba, ahí es cuando está la guerra espiritual a todo lo que da. Amén. Cuando estamos guerreando, cuando estamos en la alabanza, cuando estamos gritando, por eso le hice una pregunta: ¿qué sonido hace el águila? Amén. Ese que hizo mi esposa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bendito Jesús! ¡Aleluya! Cuando estamos en la alabanza, estamos haciendo un grito muy especial. Todos estamos unidos en un solo espíritu. ¡Aleluya! Y estamos haciendo guerra espiritual. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, a ese nivel, ¿usted cree que se le van a acercar los demonios? ¿Usted cree que va a ser atacado por demonios? ¡Aleluya! Está en la presencia, en la parte alta. ¡Huyen delante de usted! Porque el Señor viene con usted como poderoso guerrero. Amén. Amén. Para que mejor me entiendan. Amén. El Señor nos está enseñando a pelear. Amén. Nos está enseñando a volar. Amén. Él quita las alas y usted empieza a gritar y empieza a hacer esto, empieza a tratar de volar, empieza a sentirlo. Amén. O empieza a buscar la manera de mantenerse en el mismo vuelo. Con
espaditas para que entienda que cuando está bajando empiece a letear, empiece a gritar, empiece a hacer el sonido. ¡Ah! ¿Están entendiendo o no? Dios nos está adiestrando, hermano, como un ejército. En ese nivel. Amén. En ese nivel. Aleluya. Hay una oración, hermano, que es intercesión águila, ¿te acuerdas? Amén. Es intercesión águila, que más adelante la tenemos que estudiar, hermano. Amén. La tenemos que estudiar, ¿por qué? Porque Dios nos está tratando de llevar a esta área. Amén. 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 Porque ya estamos aprendiendo a dar gracias. Amén. Amén. Ya estamos aprendiendo a ser agradecidos. Amén. A rendirnos delante del Señor. Amén. A rendirnos delante de la sangre hasta a permanecer debajo de la sangre. Amén. Debajo de la cruz. Amén. Donde está volcando sangre fresca. Aleluya. Amén. Amén. Bendito Jesús. ¿Lo está entendiendo o no? Amén. Amén. ¿Sí se entiende? Sí, amén. Aleluya. Bueno, vamos a continuar. Bendito sea el Señor. Aleluya. Cuando el arca se movía, estoy leyendo el 35. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Amén. Amén. Y cuando ella se detenía, decía, fíjese bien, lo que decía Moisés: vuelve, oh Jehová, a los millares de millares. O sea, el arca subía. Cuando ya encontraba el lugar, tenía que descender. Es el mismo principio que le estoy enseñando. Moisés decía, vuelve, o sea, baja. Amén. Para que nos enseñes otros niveles. ¡Oye! Otros niveles de adoración, otros niveles de bendición, otros niveles. ¿Por qué? Porque cuando el arca se sube o se levanta, o cuando el águila lo levanta a usted, lo lleva a un nuevo lugar. Es algo desconocido que usted va a aprender, a tener que asimilarlo. A tener que vivir en eso diferente. Porque ya este nivel de oración ya es insignificante, porque Dios lo va a llevar a otro nivel de oración diferente, porque ya está peleando diferente, porque ya vive diferente, porque ya camina diferente, porque ya habla diferente. ¡Aleluya! Ese nivel lo tiene que brincar y usted tiene que aprender. Es un nuevo aprendizaje, hermana Silvia. Amén, aleluya. Tiene que aprender de nuevo, como si... como cuando lo pasan de primer grado a segundo grado. Es lo mismo. Es algo, es lo mismo, pero es algo diferente. Amén. Es la escuela, la misma escuela, pero es diferente salón, diferente maestra, diferente nivel de clases. Van a estudiar las mismas clases, pero va a tener que aprender a otro nivel. Amén. Amén. ¿O no? Amén. Es lo mismo. Dios tiene que brincarlo. De un nivel a otro nivel, a otro nivel, a otro nivel, a otro nivel. Porque quiere que lleguemos al matrimonio. Amén. Amén. Con Jesucristo como amén. Debe de ser. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Entonces, el Espíritu de Dios nos guía. El águila es el que nos guía. Amén. A las partes altas. La paloma nos guía a las partes bajas. ¿Se entiende? Amén. Amén. La paloma es la parte humilde del Espíritu Santo. Sí. Amén. Y el águila es la parte exaltada. Es la parte exaltada del Espíritu Santo. Amén. Amén. Son las dos partes. Amén. Ok. Bueno, entonces, el propósito del Padre, hermanos, fue revelar al Hijo. Que el Hijo fuera conocido. Pero el propósito del Hijo cuando estuvo aquí en la tierra fue revelar a quién. Al Padre. Amén. Él nunca se dio a conocer por quién era. Él dijo, todo lo que yo hago es porque miro hacer al Padre. Amén. Todo lo que yo digo es porque escucho al Padre que Él lo dice. Amén. Y el propósito del Espíritu Santo, ¿cuál sería? Guiarnos a toda verdad. Amén. ¿Cuál es toda la verdad? Jesucristo. Amén. Amén, hermano.
Jesucristo. Amén. Entonces, amén, esa estatura que está ahí, el Espíritu de Dios nos quiere hacer que crezcamos a la estatura del varón perfecto. Amén. Para que lleguemos a los niveles de conocimiento, de entendimiento, de sabiduría, de prudencia, que Dios quiere que lleguemos. Porque Él quiere que regresemos a la nueva ciudad, a la nueva Jerusalén. Amén. Amén. A los lomos del Padre. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Amén. Amén, amén. Dijimos la semana pasada, ¿quién fue el que empezó la buena obra? El Padre. El Padre. El Padre. Dice, aquel que empezó la buena obra es fiel en terminarla. ¿Quién la tiene que terminar? El Padre. Padre, hermanos. Amén. Aleluya. Aleluya. Él es el que la va a terminar, porque de Él salimos, de Él tenemos que regresar. Amén. Amén. Pero no nos podemos brincar a Jesús, porque tenemos que regresar a través de Jesús. Amén. Jesús ese es el guía, o es el mapa. Amén. Que nos conduce a la presencia. Amén. 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 Fuimos pasados de los lomos del Padre a los lomos del Hijo. Y de ahí salimos. ¿Lo entendemos? Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a Génesis 1. Vamos a empezar por el principio. Aleluya. Vamos a empezar por el principio. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y así nos encontró el Señor, hermanos, a usted y a mí, antes de conocer a Jesucristo. Génesis 1:1. ¿Ya lo tienes, esposa? Quiero que tengas la concordancia, mi amor, y quiero que tengas la electrónica. A lo mejor ahí en la pura electrónica tenemos la... Génesis 1:1. ¿Lo tiene? Amén. Amén. Bueno, ¿tienes la electrónica tú, Alexa? Búscalo en mi chamarra, ¿no? A lo mejor ahí está. Ahí está el... para que tengas testimonio de lo que estamos predicando. Aleluya. Fíjese bien. Génesis 1:1. ¿Me lo lees, esposita, por favor? Amén. ¿Sí traes voz o no? Sí, gracias al Cristo. ¡Aleluya! ¿En el principio qué? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y la tierra qué tenía? ¿Qué pasaba? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ajá, ¿y luego? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahí deténgase. Antes de que usted viniera a Jesucristo, su vida se encontraba así, desordenada, vacía. No tenía ningún sentido de vivir, hermano. Pero... aquí le puedo comprobar, hermano, porque la tierra nos representa a usted y a mí. Amén. Y aquí le puedo comprobar que Dios nunca, 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 aunque usted fuera el peor de los peores, Dios nunca lo abandonó. Amén. Amén. El Espíritu de Dios siempre estaba sobre usted. Amén. Amén. Tratando de llevarlo al convencimiento de que usted es pecador. Amén. Que necesitaba un Salvador. Amén. Que necesitaba a alguien que lo sacara de esas obscuridades, que lo sacara de esa parte tan vacía, que aunque usted buscara en el sexo, en las drogas, en el alcohol, en todas partes, ese vacío permanecía. Y lo mismo le pasa a todo ser humano, no nada más a nosotros los que estamos aquí. Amén. Pero amén, así andábamos usted y yo. Entonces el Señor estaba esperando que el Espíritu de Dios, que se movía encima de las aguas, y abajo estaba su tierra, la mía. Amén. Desordenada, vacía. Amén. ¿Usted sabe lo que significan las aguas, hermano? Esas aguas que están ahí. ¿Te acuerdas, esposa, qué significa la palabra aguas? Amén. ¿Sí te acuerdas, hermano? A ver, dime algo de lo que te acuerdas y ahorita buscamos la palabra aguas. Ahí mismo en la electrónica se lo puedes encontrar. Ah, ok. ¿Te acuerdas qué significa? Mayín. Sí, pero ¿qué significa, esposa? Digo, tú, mi amor. Aguas, sí. Aguas, noche. Pero, permíteme, amor, chiquita hermosa, voltea para... Dime, mírame. Pero, mija. Voz alta y despacito. Okay. Significa aguas. ¿Qué más significa? Noche. Noche. ¿Qué más significa? Jugo. Jugo. ¿De qué? Síguele, ahí mismo. Orina. ¿Qué significa, hermana Silvia? Orina. ¿De cuál orina? De las creaciones anteriores. Síguele, Nemo. ¿Qué más significa? Y semen. ¡Semen! Semen. ¿Entiende? ¿Entienden dónde estaba
la tierra sumergida, ¿o no? Amén. 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 Estaba sumergida en orina. Amén. En orina, en suciedad, en ay, Padre Santo. ¿En dónde estábamos metidos usted y yo? En lo sucio. En lo más asqueroso que pueda encontrar. Amén. En lo más asqueroso que pueda encontrar. Amén. Por eso la palabra de Dios dice que éramos una llaga podrida. Amén. No teníamos ningún remedio, hermanos. Pero Dios nos amaba tanto, hermano, que envió al Espíritu de Dios a tratar de convencernos, a tratar de decirnos, ya ríndete, ya no puedes, eres lo peor, pero aquí estoy yo que te amo. Aquí estoy yo para llenar esa parte vacía y para sacarte de ese estiercolero donde estás metido y ponerte por encima de toda esa popó donde estás metido. Amén. Estás caminando, estás revolcándote en la popó. Es lo que nos estaba diciendo. Amén. Amén. Y a la mayoría nos gustaba revolcarnos en eso. Entonces llegó un momento, ¿no?, que el Espíritu de Dios estaba esperando que esa tierra que estaba sumergida ahí, su tierra y la mía, que estábamos metidos ahí, nos arrepintiéramos. Y en cuanto nos arrepentimos y dijimos, Jesús, esa palabra, Jesús, sí, acepto. Tiene poder. Dios la escuchó. Amén. Y llegó el águila y nos tomó con sus garras y nos sacó de la parte más sucia donde estábamos. Metió su garra, metió su mano y nos sacó, nos lavó, nos limpió, nos restauró, nos sanó, porque estábamos podridos, ¿eh? Amén, estábamos, aleluya, muertos, estábamos peor que Lázaro, hediondos, no. Y nos sacó, ¿para qué? Para que le diéramos honra y gloria a su nombre, para que lo alabáramos, para que hiciéramos conocido su nombre. Amén. Y para que diéramos testimonio que Él es real. Amén. Que el único que nos ha podido cambiar es Él. Amén. Que el único que ha podido hacer las cosas maravillosas que hay en nuestras vidas es Él. Porque, amén, siempre lo intentamos por nosotros mismos y nunca pudimos. Aleluya. Amén. Mañana, mañana, mañana. Yo solo puedo. No. Y nunca, amén, pudimos. Pero cuando Él vino y dijimos, sí, que Él se encargue, Él se está encargando. Amén. Amén. ¿Sí o no? Amén. Aleluya. Entonces, vamos a continuar leyendo, esposa. Dice, leemos el 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Amén. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Quién es esta luz? El Hijo. Amén. El Cristo. Amén. Dice, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Tinieblas. Ahí es cuando usted y yo vimos a Jesucristo. Cuando reconocimos a Jesucristo, vimos la luz y dijimos, ¿dónde estaba yo metido? ¿Dónde andaba? Pues, ¿qué estaba haciendo yo ahí? Dios quitó el velo de las tinieblas y nos mostró esa luz. Amén. Ya. Hermosa. Amén. Amén. Pero eso es lo de menos. Dice, y el Espíritu de Dios se movía. Esta palabra movía, esposa, y tú, Alexita, ponla. ¿Qué significa movía? ¿Qué es amor?
La palabra movía. Rachaf. Sí, es Rachaf. ¿Qué significa, hermana Silvia? Ah, movía, revolotea. ¿Qué es revolotear? ¿Qué significa la palabra revolotear? Revolotea. Cuénteme. Remover, ¿no? Estaba moviendo, estaba aleteando, estaba dando vueltas. Como el águila cuando excita la nidada. Revolotea. ¿Qué más, hermana Silvia? Tiemblan. Sí. Para meditar. Sí. Este, relajado. Relajado, está, ¿ok? Está relajado, perdón. Ok. La numeración, esposa, para ti. Aleluya. 73-63. Porque hay una palabra que significa revolotear, pero también significa empollar. ¿Qué es la palabra empollar? ¿Qué número me dijo? 73-63. ¿Qué significa la palabra empollar, hijos? Criar. Aleluya. Amén. ¿Sabes lo que significa empollar, Alexa? ¿No? Tener los pollitos. Tener los pollitos. Hermano Medrano, ¿qué significa empollar? Los que somos de rancho, de granja, de... Ah, pues donde... El nido, digamos, están los huevos para empollar los pequeños. ¿Significa? Permíteme, antes de continuar. La palabra empollar es cuando la gallina se pone encima de los huevos. Amorcito de mi vida. ¿Qué estaba haciendo el águila? Amén. O el Espíritu de Dios estaba, amén, encima de nosotros, empollándonos. Amén. Hasta que reconociéramos. Aleluya. Exacto. Estaba incubándonos. Aleluya. Hasta que diera el nacimiento de Cristo en nosotros. Amén. Estaba persiguiéndonos hasta que nos rindiéramos a Jesucristo. Amén. Estaba persiguiéndonos porque hay un pacto eterno. Aleluya. Amén. Desde esa eternidad pasada y él no se le va a olvidar quién escogió por él. Amén. Amén. Aleluya. Y te persiguió a ti y me persiguió a mí. Amén. ¿Cómo decimos en el mundo? Hasta que te echaste, mijo. ¿Verdad que sí? Amén. Te persiguió hasta que te echaste. Alcánzame. ¿Verdad que sí? Amén. Hasta, amén, que te echaste y te alcanzó. Amén. Eso es lo que estaba haciendo el Espíritu de Dios a usted, amén, y a mí, que somos escogidos y que nosotros escogimos en la eternidad pasada por él. Él no se le iba a olvidar. Amén. Que Silvia Balvin había escogido por Jesucristo. Amén. Que anduviera donde anduviera. Tan bajo que estuviera, hermano, si el Señor Jesucristo desde el mismo infierno clamó al Señor. Amén. Y el Padre lo escuchó. Nosotros no podemos estar tan abajo todavía. Amén. ¿O qué tan abajo podemos bajar? ¿Más abajo del infierno? No. No hay más. Entonces alcanzamos a gritar Jesús. Amén. Amén. A decir Jesús, sálvame. Amén. Sí quiero esa salvación, sí la quiero, sí la quiero, amén, sí la quiero. Amén. Me arrastró y me jaló, hermano Barrete. Me jaló y me jaló, me jaló, me jaló y me jaló. Hasta que me puso donde él quería, aleluya. Amén. Y digo, acá, digo, ¿dónde andaba? ¿Qué pasó? Hízose la luz y se hizo. Se hizo la luz. Amén. Aleluya, amén. Ya lo tienes, amor. Ahora sí, síguele. Revolotea, empollar, temblar. ¿Qué más? Dice empollar, estar tranquilo. Amén. Mover, temblar. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, sí significa empollar, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Aleluya, bendito sea el Señor. Bueno, entonces, si la paloma nos estaba empollando y estaba esperando el momento preciso, o sea, porque la palabra de Dios es muy clara y menciona que todos, en el momento preciso, tenemos que hacer, ¿qué pasó? Como si estuviéramos dormidos, hermano. Porque la luz tiene que resplandecer a fuerzas. Amén. Lo mismo que le pasó a Saulo de Tarso. La luz lo tiene que cegar a cada uno de nosotros. Amén. Hasta que, oh, ¿qué pasó? Como si estuvieran hipnotizados, hermano. O dormidos, soñando una pesadilla. Como cuando el hipnotizador le dice, despierta. Y usted, amén, dice, ¿qué pasó? ¿Qué estaba haciendo o qué? ¿Le ha tocado eso o no? Amén. Es algo muy parecido que Dios.
cállate. ¿Y tú? ¿Qué andaba haciendo? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Y entiende usted que todo eso, a poco era yo? ¿Todo eso hice? Sí. Y ahí es donde entra el arrepentimiento. Dice, Señor, me arrepiento. Sí, estaba. ¡Amén! Estaba puerco, estaba demasiado metido en la porquería. ¡Demasiada porquería la que había en mi cuerpo, Señor! ¿Cómo no me había dado cuenta? La primera vez que yo pise en mi iglesia, hermano, y que estaba llorando y llorando, le decía yo, Señor, ¿por qué me alcanzaste ahora que estoy viejo? ¿Me hubieras alcanzado desde chaval, no? Amén. ¿Me alcanzaste más rápido? Digo, espero a que te hicieras viejo porque no corrías tanto ya entero, no lo de chaval no corrías más, ahora ya no corres tanto, entonces sí te alcancé, aleluya. ¡Ay, bendito Jesús! Bendito Cristo. Lo estamos entendiendo, hermano. Vamos al libro de Juan 6, por favor. Aleluya. ¿Cuál? Santo, Juan 6. Aleluya. Aleluya. Vamos al libro de Juan 6. Vamos a leer desde el 63. Aleluya. Aleluya. Ah, bendito Jesús. 6:63. Amén. Aquí quiero que entienda algo que es muy importante. Usted no puede traer a nadie a Jesucristo. Usted no. Pero sí lo puede usar Dios a usted para que alguien venga a Jesucristo. Esa es la diferencia. Cuando el Espíritu de Dios está en usted, Él es el que es usado para hablar la palabra que se necesita a la persona precisa para que esta persona le pase lo que le acabo de explicar. Despiértate. Dije, tienes razón. ¿A cuál iglesia vas? Llévame donde tú vas. Quiero eso que tú tienes. Amén. Pero mientras usted quiera convencer a una persona de que se venga a Jesucristo, por sí misma no lo va a hacer, y usted, aunque usted trate y trate por sí mismo, usted no va a pasar nada. Pero si el Espíritu de Dios ya tiene predestinada a esa persona para usarlo a usted, para hablarle a la persona, entonces la persona se va a rendir a Jesucristo. Sí, hermano Navarrete. Es precisamente lo que su testimonio, lo que pasó con el hermano Pedro. Sí, amén. Exacto, lo mismo que pasó con mi hermanito Pedro. Amén. Amén. Juan 6:63, amor. Aleluya, dice la palabra de Dios, ¿lo tenemos todos? Amén. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu, Espíritu en dos niveles, águila y paloma, dice, y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, pero Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. ¿Y quién le había de entregar? El 65, ponga atención. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, o sea, a Jesús, sino que, si no le fuere dado del Padre. Si el Padre no lo lleva, o el Espíritu de Dios no lleva a la persona a Cristo, en vano es que usted agarre bibliazos a la persona, en vano es que usted le diga, pecador, arrepiéntete, en vano es todo eso. Porque es Dios quien lo tiene que traer. Es Dios quien lo tiene que despertar. ¡Despiértate! En el nombre de Jesús. Amén, amén. 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 No estoy hablando de que esté hipnotizado, sino que es la forma que Dios usa para hacernos entender que estábamos mal. ¿O en qué momento entendió usted eso, hermano Medrano? Solamente Dios da. Ni cuenta nos dimos hasta que dijimos, ¡ah, canijo! ¿Qué pasó? ¿O no le pasó igual a usted, hermano Navarro? Peor. Pero... ¿Verdad que sí? O sea, despertó uno diciendo, ¡ah, canijo! ¿Qué estoy haciendo? ¿O a usted le pasó, hermano Luis? ¿Cómo le pasó a usted, amigo? De repente, ¿verdad? Como, mira, algo sucedió. No sabemos ni no nos podemos explicar exactamente qué pasó. ¿Verdad que no? Porque ninguno de los que estamos aquí presentes queríamos venir a buscar de Dios. Amén. Ninguno teníamos planes, ay no, si mañana me voy a rendir a Cristo, ya me voy a rendir, ya es tiempo, ¿no? No teníamos planes de servir a Dios. Estos son planes de Dios, no de nosotros. Son planes de Dios, exactamente, no de nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos que orar, para que los planes de Dios se cumplan en nuestra familia. Amén. En nuestros hijos, en nuestra parentela. Amén. ¿Sí?
Por eso es necesaria la palabra de Dios, pero en el momento preciso. Amén. ¿Lo entiende? Que seamos usados por el Espíritu de Dios para decir la palabra exacta, correcta y en el momento preciso. Ahí es donde entra, pero como espada. Amén. Dice, oh, ¿qué pasó? Oh, sí. ¿Verdad? Amén. Te invito a la iglesia. Amén, sí, de estos vamos. En verdad te invito a la iglesia. Sí, sí, sí. Pero nunca dicen cuándo. ¿Verdad que no? Hasta que Dios hace el trabajo. Amén. Hasta que Dios solito se lo envía a usted y lo dice, ¿a qué iglesia vas, oye? ¿Verdad? Oye, ¿qué, pues, ¿qué haces tú que estás cambiando tanto? Entonces ya Dios está obrando, trabajando. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a continuar, mis hijos, porque esto está largo y todavía nos falta buen kilómetro. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a... quiero darle tanto que... Bueno. El Espíritu de Dios nos trae convencimiento, hermano. O sea, pero tiene... Quiere llevarnos a una parte muy importante. Vamos a Marcos 7:21. Esto lo predica mucho mi esposa. Aleluya. Hay muchas personas que como cristianos predicamos, ¡ay, es que Dios ve mi corazón! ¿Verdad que sí? ¡Ay, Dios conoce mi corazón! ¡Ay, Dios, mi corazón! ¿Se acuerda? ¿O no le ha tocado escuchar predicaciones? O a personas que dicen, ¡ay, es que Dios conoce cuánto lo amo! ¡Él conoce mi corazón! ¿Pero qué hay en el corazón? ¿Qué hay? Marcos, amor. 13. No, Marcos 7, perdón. 7:20. Marcos 7:21. Esto lo predicas tú muy seguido, mi amor. Amén. ¿Lo tiene? Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Cristo. Se lo leo y usted me sigue con su vista. Amén. Esos son 13 escalones, pero son escalones descendentes que lo llevan hacia abajo, hermano. Amén. Amén. 7:21. 7:21. ¿Ya lo tiene? Sí. Dice, porque de dentro del corazón, puras cosas chidas salen, ¿verdad? Puras cosas perronas, bonitas, así bien. ¡Ay, estoy tan inspirado! Es que me salió del corazón. ¿Qué sale de dentro del corazón? Fíjese bien. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen. ¿Y qué pasa? Contaminan al hombre. Ay, es que Dios conoce mi corazón. Él sabe que lo amo, que va a andar a manos de Dios. Él sabe cuánto deseo estar en su templo. Él conoce, Él mira mi corazón. Bendito sea el Señor. Pues sí lo mira, hermano. Y Dios sabe lo que tenemos dentro. ¿Entiendes? Esos son escalones descendentes. Es a donde el Espíritu, como paloma, nos lleva. ¿Para qué? Para que entreguemos cada una de estas cosas. Para que nos arrepintamos de cada una de estas cosas. ¿Me entiende? Entonces, fíjense, aleluya. Quiero dar mucho, pero estoy avanzando poco. Vamos a seguir con la predicación y lo voy a tratar de llevar, aleluya. Lo voy a tratar de llevar a la, creo que es Cantares. Vamos a Cantares, hermano. Cantares 2:14, por favor. Aleluya. Cantares 2:14. Aleluya. Si hay 13 cosas que nos sirven como escalón para descender en las cosas del corazón, hay algo muy importante que Dios tiene para que usted entregue. Cantares 2:14. Para que usted entregue. Aleluya. Bendito sea el Señor. Quiero alcanzar esta parte porque es muy, muy, muy importante. Si no se lleva nada más, creo, quiero que se lleve el día de hoy esta parte, hermanos, de la palabra de Dios. A mí me han salido muchas cosas malas de eso. ¿Sí? Bendito sea el Señor, amigo, que Dios lo está haciendo libre. Aleluya. ¿Ya lo tenemos? Amén. Aleluya. Sí. Amén. Cuando el Espíritu de Dios en forma de paloma
nos lleva a las partes de abajo. Fíjese bien a dónde nos lleva, a dónde nos mete. Y hay una intención de parte de Dios en el espíritu, en forma de paloma, que quiere que entendamos. Fíjese bien. ¿Ya lo tenemos todos? Amén. Amén. Dice 2:14. Paloma mía. Aquí se está refiriendo al Espíritu de Dios. Paloma mía, que estás ¿en dónde? En los agujeros de la peña. En los agujeros de la peña. ¿Quién es la peña? Cristo. No. Cristo. ¿Cuáles agujeros? En sus heridas. En sus heridas. Ponga atención. Quiero que ponga atención. La paloma de Dios, o el Espíritu Santo en forma de paloma, nos conduce a los agujeros de la peña. Amén. Los agujeros de la peña, hermano, son las heridas que recibió Jesús. Si son heridas, y si el Espíritu de Dios nos mete ahí, ¿qué es lo que hay en las heridas? Amén. Sangre, amor y misericordia. Sangre, amor, misericordia. Amén. ¿Qué es lo que quiere Dios que a través de su sangre pase con nosotros? Que venga el arrepentimiento. Amén. Para deshacernos de esas 13 cosas que acabamos de ver, que están dentro de nosotros. Porque esas heridas representan, son 12 heridas principales. Que nosotros, hermano, principales, ponga atención en la palabra principales, porque usted me va a decir, es que fueron 40 latigazos, y los latigazos fueron 360, por cada latigazo eran 9 puntas, pero esas no fueron las más importantes. Hay 12 heridas principales que Jesucristo recibió, y quiero apuntárselas. Voy a borrar esto, y quiero apuntárselas para que las tengan en su lista. No le voy a dar las citas bíblicas porque me tardaría algunos estudios con las puras citas bíblicas, pero quiero que entienda lo que Dios quiere hacer. Dios quiere llevarnos este mismo principio, hermana Silvia, es el mismo principio de cuando Jesús iba cargando la cruz. Mismo principio, no más que diferente posición. Fíjese bien, cuando Jesús iba cargando la cruz, usaron a alguien y lo forzaron para que cargara la cruz, ¿verdad que sí? Sí, amén. Amén. Entonces pusieron a alguien debajo de la cruz. Lo forzaron a estar debajo de la cruz. Amén. Así nos quiere forzar a nosotros, ¿verdad que sí? Amén. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea de Dios de estar debajo de la cruz? Para arrepentirnos. La sangre. Para recibir sangre fresca sobre nosotros. Amén. Que nos cubra, que nos proteja, que nos resguarde, que nos perdone. Amén. Entonces, estos 12 agujeros de la peña, ¿qué es lo que quieren hacer? Resguardarnos, cubrirnos, protegernos y que nos arrepintamos y que recibamos la sangre fresca al permanecer dentro de estos agujeros. Son 12 diferentes agujeros que tienen diferentes propósitos, cada uno de ellos, hermano. Dios quiere que aprendamos muchas cosas en estos propósitos, pero le voy a dar la lista. Fíjese bien. Bueno, no se lo voy a dar, se lo voy a apuntar. Aleluya. Fíjese bien, la primera herida que recibió Jesús fue el día de su circuncisión. Circuncisión. ¿Saben algunos qué es la circuncisión? Sí. Aleluya. La herida número 2 fue cuando le arrancaron la barba. La herida número 3 fue cuando golpearon su rostro.
La herida número 4 fue cuando laceraron su espalda. ¿O cuando hirieron su espalda? Sí. Déjale, pongo hirieron. La espalda. La herida número 5 fue cuando lo coronaron con una corona de espinas. ¿Sí? La herida número 6 fue cuando clavaron su mano derecha. La herida número 7, mano izquierda. La herida número 8, pie derecho. La herida número 9, pie izquierdo. ¿Vamos bien hasta ahí? La herida número 10, cuando hirieron su costado. La herida número 11, cuando perforaron su corazón. Y la herida número 12, cuando sudó sangre en el Getsemaní. ¿Lo tiene? ¿Cuál le falta? La 8. La 8 es el pie derecho, la 9 el pie izquierdo. ¿Quitas el púlpito? ¿El púlpito, mami? ¿Ahí? Gloria a Dios. Entonces, son 12 heridas principales. 12 agujeros principales que recibió la peña o la roca Cristo. ¿Cuál es la idea de Dios? De meternos. Cada vez que la paloma viene y nos toma, quiere llevarnos a cada una de esas heridas. Amén. Si aprendemos a entrar a esas heridas, entonces vamos a mantenernos agradecidos con el Señor por cada una de esas heridas. Su sangre. Porque ahí hay sangre fresca. Amén, aleluya. Y el porqué de cada una de esas heridas es muy importante. Si entendiéramos el grande dolor que Él pasó por usted y por nosotros, hermano. Amén. Entonces seguíamos y nos mantendríamos llorando de agradecimiento. Amén. Amén. Agradeciendo cada parte que Él sufrió, padeció por usted y por mí. Amén. Pero cada una de estas heridas, hermano, también era necesario que se las hicieran, porque cada una de esas heridas representa los 12 nombres gubernamentales. Amén. Del Señor, los 12 nombres del gobierno. Amén. Entonces, quiere, yo se lo voy a dictar para no escribir, porque el pizarrón ya está lleno, pero le voy a dictar los 12 nombres. El primer nombre es el nombre del Hijo. El segundo nombre es el nombre del Padre. Si voy muy a prisa, me detiene, por favor. El tercer nombre es Misericordioso. El cuarto es Piadoso. El quinto es Tardo para la Ira. Grande en benignidad. Sí.
6. Sí, señor. 7. Grande. 6, pastor. Grande en benignidad. 7. Grande en verdad. 8. Guardador de misericordia. 9. Perdonador de iniquidades. 10. Perdonador de iniquidades, el 9. 10. Perdonador de transgresiones. 11. Perdonador de pecados. 12. Juez justo. 9. Le voy a dar la cita bíblica donde están estos nombres, hermano. No vamos a ir ahí porque el tiempo está avanzando. Éxodo 34, del 5 al 10. Ahí puede encontrar los 12 nombres de los cuales le acabo de hablar. ¿Sí? Éxodo 34, del 5 al 10. ¿Lo tienen? Amén. Entonces la paloma nos lleva a estas áreas. Fíjense bien. Quiero que vea. Quiero que vea los nombres que le acabo de dar. Cuando la paloma nos lleva a alguna parte de la hendidura de la peña, quiere que entendamos y conozcamos la misericordia de Dios. Amén, aleluya. Quiere que conozcamos que Él es perdonador de pecados para que nosotros nos volvamos perdonadores de pecados. Amén. Quiere que conozcamos el nombre del Padre para que exaltemos el nombre del Padre. Amén. Quiere que conozcamos el nombre del Hijo para que exaltemos el nombre del Hijo. Aleluya. Amén. Si conocemos el nombre del Padre y el nombre del Hijo y estamos metidos en el agujero de la roca o de la peña, estamos recibiendo sangre fresca. Vamos a exaltar el nombre del Padre, el nombre del Hijo. Vamos a exaltar la sangre, a bendecir la sangre, a glorificar el nombre, a darle la honra, a darle la gloria, a ser perdonador de pecados. Entonces, Él quiere incrustarnos, meternos, para que aprendamos a ser perdonadores de pecados de los demás. Amén. En contra de nosotros. Amén. Perdonador de transgresiones de los demás en contra de nosotros. Él quiere que seamos misericordiosos. Amén. Con los demás. Amén. Porque Él tiene esos 12 nombres para enseñarnos. Entonces, cuando Él nos trae a una lucha y una prueba, ¿qué es lo que hace la paloma? Nos agarra y nos mete en uno de esos agujeros. Amén, amén. Amén. Lo primero que recibimos es la sangre del Cordero. Amén. Está fluyendo en esa roca y está cayendo sobre usted, aleluya. Y esa sangre le está tratando de enseñar algo, alguno de estos nombres. A lo mejor lo metió en el nombre de Yunque Bauge y usted tiene que empezar a glorificar el nombre de Yunque Bauge. A lo mejor lo metió en el nombre de Yeshua o Jesús y usted empieza a alabar el nombre de Jesús. Ya bendecir y aclamar y a glorificar el nombre, aleluya. Sí, Señor, aleluya. Bendita la sangre. ¿Me entiende? Eso es lo que quiere Dios enseñarnos. Porque quiere entregarnos toda su naturaleza, tanto la del Padre como la naturaleza del Hijo. Entonces, ambos son misericordiosos. Ambos son piadosos. Ambos son perdonador de pecados. Amén. Ambos, amén, son, amén, perdonador, amén, de iniquidades. Ambos, aleluya, hacen que el uno conozca, que usted conozca al Padre, y el otro hace que conozca al Hijo, lo mismo. El Padre lo lleva al Hijo, el Hijo lo lleva al Padre, y así mismo. Ah, cuando usted aprendió algo, cuando la paloma lo sumergió ahí, ¿qué es lo que sigue? Cuando usted entregó y aprendió, ¿qué es lo que sigue enseguida?
Cuénteme. Sí, hermano. Cuando usted ya aprendió la lección ahí mismo, humillado, viene el águila sobre usted. ¡Lo toma de nuevo! ¿A dónde lo va a llevar? A las partes altas. ¿Dónde viven las águilas? En las partes altas. Vámonos a Job para que vean que no le estoy contando mentiras. ¡Aleluya! Job 39, hermanos. ¡Oh, bendito Jesús! ¿Lo están teniendo el estudio, hermano, no? Amén. Gracias, Jesús. Gracias. Aleluya. Entonces, si usted no aprende esa parte cuando Dios lo está metiendo en ese agujero de la peña, hermano, mientras usted no aprenda, ahí va a permanecer. ¿Me entiende? Cuando ya aprendió, es cuando el águila viene sobre usted. ¿Sí? Amén. Porque cuando usted aprende a ser perdonador de pecados, se va a empezar a deshacer de todas las cosas que están dentro de su corazón. El rencor, el odio, la ira, el coraje, el adulterio, la fornicación, de todo eso se va a deshacer. Amén. Amén. Porque está conociendo la naturaleza de Dios. Acerca sí, es mesa para poner el trono del Señor. Amén. Bendito su nombre, aleluya. Vámonos a Job, hermanos. Aleluya, bendito sea el Señor. 39. Sí, mi amor, Job 39. Ay, ya me iba a empezar a leer el salmo. Job 39, vamos a leer desde el 27, hermanos. Amén. Aleluya. ¿Ya lo tienen? Amén. ¿Ya lo tiene, hermana Silvia, también usted? Sí, amén. Amén. Dice la palabra de Dios, dice, se remonta el águila por tu mandamiento. ¿Por cuál de mandamiento? ¿De quién es este mandamiento? De Dios. De Dios. De Dios. El Padre ordena al Espíritu de Dios que se mueva como paloma o que se mueva como águila. Aquí le está diciendo, se remonte el águila por tu mandamiento. Amén. Y pone en alto su nido. Ella habita y mora ¿dónde? En la peña. ¿En cuál peña? Cristo. En Cristo, amén. Amén. En la del Padre. ¿En el Padre? Está en la parte de arriba. Aleluya, amén. ¿A dónde lo lleva el águila? A la parte de arriba, a la parte alta. Amén. En la cumbre del peñasco y de la roca. Y luego dice, fíjese bien. Cuando usted ya se rindió, cuando ya rindió su carne. Ah, bendito Jesús. Cuando ya rindió su carne, cuando ya entregó todo lo que. Ya entregó todo en la oración, todo en la alabanza, todo en la danza. Ya no trae nada, hermano, ya toda su carne está vencida, ya su carne está cansada, ya su carne está desfalleciendo porque entregó toda la presencia del Señor, aleluya, porque ya está cansada y ya no puede hacer más. Entonces, ¿qué es lo que hace el águila? Ve la carne y se lanza. Ya está solita, vámonos. Se lanza la carne. ¿Qué es lo que sigue en el siguiente versículo, hermana Silvia? ¡Léalo! Ella habita y mora en la peña. Amén. En la cumbre del peñasco y de la roca. Y de la roca. ¿Desde ahí qué? Desde ahí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos. Ahí deténgase. ¿Qué es lo que está esperando el águila? Que nos arrepentamos. Que entregue toda la carne, hermana. Que entregue todo en la oración. Que entregue todo en la danza, en la alabanza. Todo, todo, todo. ¡Aleluya! Que entregue todo. Que ya esté desfallecido, esté cansado. Ya no puede más. Ya su carne ya no resiste. Aleluya. Ya la carne está puesta ahí. ¿Para qué? Para que venga el águila. Para que venga el águila. ¿Y qué hace, hermana Silvia? ¿Qué hace el águila? Observan de muy lejos. Sus polluelos. Chupan la sangre. Chupan la sangre y donde hubiera cadáveres, ahí está ella. Amén. ¿Cuáles cadáveres? De su cuerpo que ya está muerto de cansancio. Amén. Muerto de alabar al Señor. Muerto de gritarle al Señor. Está exhausto, ya no puede. Está cansado, está muerto. Ya no tiene fuerzas terrenales. Aleluya. Ya desfalleció en la presencia del Señor. Y el águila viene. Y luego. Aleluya. Lo toma usted y lo eleva. Amén. ¿Ya viste que si te deshaces de la carne puedes venir para acá arriba? Amén. ¿Ya te fijaste que hay otros niveles? Amén. ¿Ya te fijaste que te quiero enseñar más cosas y tú, mientras no te deshagas de la carne, vas a permanecer ahí abajo? Amén. Pero si te deshaces de la carne, vas a ser elevado. Te voy a llevar a nuevos niveles de conocimiento. Amén. ¡Amén!
enseñar cosas grandes, altas, hermano, para que mejor no digas. Y ocultas que tú no conoces. Amén. Porque no las conoces, porque nunca has estado ahí arriba. Amén. Nunca has podido subir porque tu carne te estorba. Amén. Pero si tu carne te estorbaba, hoy ofrécesela al Señor, aleluya. Aleluya. Mismo principio. Mismo principio del altar. Amén. ¿Qué es lo que necesitamos? Echar leña al fuego. Echándole leña. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces, ¿para qué? Amén. ¿Para qué echamos leña al fuego? Para que la presencia de Dios les sienta con poder, amén, con autoridad. Aleluya. Para que siga el Espíritu Santo avivando los servicios. Amén. Amén. Para que nos avivemos todos en la presencia del Señor. Amén, amén. Entonces, yo sé que la oración cuesta. Dios dijo que le iba a costar, ¿no? Sí, amén. Entonces, ore. Yo sé que la danza cuesta. Amén. Termino. ¿Se cansó, hermano, con los tambores hoy? No, güey. ¿No se cansó? Me salió una vez, pero quería ya hasta brincar. Bendito sea el Señor. Yo terminé cansadísimo. ¿Será que yo tengo más chicharrón que el que le mando una hora? No, no puede ser posible, güey. Pero sí se cansa uno. Pero es para Dios. Amén. 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 Es para Dios. Nuestra fuerza y nuestra salud. Amén. ¿Se fijó que yo ya no podía cantar o no se fijó? Amén. ¿Y por qué estoy ahorita hablando bien? Porque el Señor viene. Amén. Porque todo eso es para el Señor, hermano. Amén. Todo lo que ofrecemos al Señor, el Señor regresa, restaura, devuelve. Amén. Amén. Aleluya. La virtud que nosotros le entregamos al Señor es restaurada mejor todavía. Amén. Mejor todavía. Amén. Si no puede danzar con dos pies, danse con uno, no le hace, aleluya, pero amén. El Señor quiere ver todo su deseo de entregarle todo. Amén. Si no puede levantar las dos, pues levante una. Amén. 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 Si no puede aplaudir con las dos, pues, hágale así o asado, o aplaude de alguna manera, gócese con el Señor, aleluya. Muéstrele al Señor que usted está dispuesto. Amén. A desgastarse delante de Él. Amén. A entregarle amén. Todo delante de Él. Aleluya. Porque esa es la carne que Dios quiere. Para que el águila venga amén. Y le dé un nuevo nivel. Amén, amén. Lo lleve a niveles altos. Amén. ¿Quieres decir algo, hermano Alexa? Amén. Cuando, porque usas lo que tienes y Dios te da algo más grande amén. De lo que tenías. Una porción amén. Más grande todavía. Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que nos vaciemos, hermano. Amén. Que nos vaciemos de todo. De todo.